El socio en la delantera de Butter es su coterráneo, el argentino Enzo Pelosi, quien espera tener una buena temporada vistiendo la piel del Centro Deportivo Olmedo en la Serie B del fútbol nacional. Las mejores expectativas, con muchas ganas. La verdad que hemos llegado a una ciudad que, por más que sea reducida en cuanto a tamaño, es una ciudad muy acogedora, que tiene muchos habitantes. Y yo creo que la gente que está acá en el campo de juego, que son nuestros compañeros, se han brindado de una manera formidable, nos han acogido con la mayor humanidad posible, así que nos han abierto las puertas y nosotros queremos devolver esa gentileza y esa amabilidad con lo que podemos dar dentro del campo de juego. Pelosi habló de la forma que llega en la parte física. Estuve en competencia hasta el sábado pasado, que en un torneo federal allá en Argentina, y he estado entrenando, así que la parte física está contemplada, salvando lo de la altura, ¿no? Que es un tema que no es menor, pero hoy día hemos trabajado aparte diferenciada al turno mañanero y ahora hicimos un poco más específico con balón y no la parte física es estamos bien, no es que estamos tan abombados, pero estamos bien. Enzo dialogó de las cualidades que presenta en el terreno de juego. Yo soy un delantero más media punta, un delantero más por afuera, con mucho sacrificio en cuanto a la recuperación del balón y mucho más entrega a la hora de tres cuartos de cancha para adelante, con cambio de ritmo, con mucho cambio de dirección, con buscar los espacios libres y tratar de asistir a mi 9 de área que esté en ese momento para que, entre comillas, se lleve todos los laureles y pueda concretar. Para Acción Deportiva, Joaquín Quino Yaulema.